verdad que el edificio es magnífico. A mí no me, para mí no, no he tenido ningún problema. De verdad que no. La gente exagera lo que no es, porque el que no vive adentro no sabe. Es el tercer edificio más alto del país y uno de los más altos de América Latina. Sus torres constituyen el sueño frustrado de un hombre en ver el centro de Caracas convertido en un bulevar financiero. Por fuera, sus paredes se llenan de tabúes e ideas que muchos escuchen y repiten, pero que pocos conocen. Por dentro, hay una realidad cubierta de cientos de familias que cada año ven en los pisos de la vieja edificación una nueva oportunidad. Así es la vida dentro de la Torre de David. En el centro de Caracas, entre el tráfico y la inquietud propia de los días, se impone una torre de 45 pisos, obra del arquitecto Enrique Gómez y sueño del empresario David Brillenburg. Poco se conoce de la vida dentro de la torre, más allá de los artículos de prensa que a veces se han publicado. Solo algunos han podido acceder para contrastar las leyendas urbanas que rodean a sus habitantes. En el año 2007, un grupo de familias decidió invadir el edificio buscando solución al problema habitacional. Años después, este sitio se ha convertido en su hogar. Hoy son aproximadamente 500 familias las que viven aquí. Dentro de la torre, un grupo de coordinadores denominados caciques de Venezuela cuidan cada aspecto de la vida diaria. Entre ellos se organiza desde la limpieza hasta el suministro de agua. Aquí, por ejemplo, el problema es el agua y nosotros hemos hecho un sacrificio voluntariosamente la comunidad. Cada quien ha aportado un dinero que le pidieron a uno cuando eso, cada quien 400.000 bolos, y metimos nuestra tubería por todos los espacios. Cada quien tiene su llave adentro y ese trabajo fue hecho hasta planta, hasta de piso 7 hasta planta. Fueron los propios habitantes los que construyeron un sistema de tuberías que permite el suministro de agua a la edificación. Una serie de bombas llena los tanques. Aunque si hay fallas, deben optar por la forma más compleja: llenar tobos y subirlos por las escaleras. Los ascensores son un bien deseado por la comunidad. Todos los días las personas deben subir cada escalón, dejando en ellos toda su energía. Una línea de motos ofrece el servicio mínimo hasta el piso 10. Ellos facilitan un poco la vida de los que viven aquí. Los más antiguos tienen los pisos más bajos. Los nuevos deben conformarse con los más altos. Aquí los espacios habilitados como apartamentos se venden por precios que oscilan entre los 20.000 y 50.000 bolívares. María Luzardo, por ejemplo, vive en el piso 10 y compró por un monto de 20.000 bolívares. ¿Cómo está? Bien. ¿Permiso, puedo? ¿Y usted vive aquí sola? Con mi esposo, mi hijo y mi tía, mi nieta. O sea, 5 personas. Ese es el baño. ¿Y dónde duermen? Hay colchonetas en el piso. ¿Cómo describiría usted vivir acá? Pues mamita, yo describo vivir aquí bien, porque aquí nadie se mete con uno. Claro, si uno es buen viviente, ¿verdad? Porque si uno es mal viviente, ninguna parte va a vivir. Claro. Yo no, aquí yo ya tengo un año y nunca he tenido un problema ni con los vecinos, ni con los de la organización abajo, ni nada. Todo lo contrario, todos los vecinos son buenos, nos llevamos muy bien, así como usted ve el aseo, una vez por semana. Yo no puedo, mi hijo lo hace, mi esposo lo hace, porque yo no puedo. Claro. Y bien, aquí se vive bien. Que lo que pasa es que el espacio es muy chiquitico y uno no tiene cómo agrandarlo, ni cómo acomodarlo. No tenemos una cama, no tengo una nevera, no tengo nada de eso, ¿me entiendes? Porque no tengo por otro, porque yo vivía allá en San Cristóbal. Y usted ahorita, por supuesto, no está trabajando. No, mami, ¿cómo? Si yo no puedo ni bajar la escalera, y a mí se me pasan meses y meses aquí arriba que yo no bajo. Muchos de los que habitan son extranjeros y hoy viven los problemas de no tener sus documentos en regla. Varios de los vecinos advirtieron que un grupo de personas ajenas al edificio entraba exigiendo un pago para sacar una cédula venezolana, supuestamente de cara a las elecciones municipales. Los que pagaron aseguran que su dinero se perdió
y que los supuestos funcionarios ya no aparecen. Que Dios toque el corazón del gobierno para que nos ayudes, sea arreglar este edificio acá o nos reubiquen en otra parte. En las escaleras, algunas con barandas y otras sin nada de qué sujetarse, es donde se desarrolla la mayor parte de los encuentros. Rumbo al piso 25, nos topamos con la señora Sofía, una mujer de la tercera edad que, a pesar de las dificultades, agradece por la oportunidad de tener una vivienda en el centro de Caracas. Llegamos. Damos gracias a Dios por esto. Agradecido de eso. Ay, sí, bastante agradecidos. Mi hijo le tocaba que venirse de Barlovento a las 3:30 de la mañana, por ahí, porque siempre vivimos en una urbanización y tiene que caminar un poquito de camino de tierra, peligrando el peligro. Para mí era una tragedia terrible, yo no dormía, yo pensando, yo le repicaba el teléfono, ¿dónde vendrá este muchacho? Mire, es una angustia muy grande. Y cuando salió esto aquí, mire, yo leí la gloria a Dios. Yo soy cristiana, soy evangélica. Yo leí la gloria a Dios porque ver... Él tiene que subir 18 pisos, pero gracias a Dios. En la calle, muchos observan la torre desconociendo que en su interior hay cientos de niños que viven una realidad completamente diferente al resto. Para ellos no hay tabúes. Ellos rompen las críticas con sus juegos y se adaptan de la mejor manera a sobrevivir en una jungla de concreto. Sobre los cimientos de la ciudad, esta comunidad vertical rompe los esquemas construidos por la propia sociedad. Aquí la vida es diferente a lo que supone la mayoría. Se paga un condominio de 200 bolívares, la limpieza se organiza en cada planta y todo está coordinado por un grupo al que muchos agradecen sus labores. Nosotros pagamos un condominio mensual de 200 bolívares y la cooperativa en sí, ellos se hacen responsables de los servicios. Nosotros solamente pagamos el condominio y más nada. El juego de los más pequeños, la risa de las personas que han pasado dificultades y las ganas de salir adelante son los motores que mueven a cada uno de los habitantes de la torre. Aquí, la felicidad es más que una palabra, es un método de supervivencia. ¿Y estás feliz? Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Tus niños estudian? Sí, todos. Los veo todos graduaditos. No, todos están graduados. Gracias a Dios. Y gracias a su madre que tienen, que es madre y padre, por supuesto. Eso es así. Tienen que estar orgullosos de su mamá que tienen. Eso es verdad. Dígaselo. ¿Verdad? Sí, es que es para que lo sepan. Madre y padre, así que no solamente el padre, la madre lucha como un padre también. La estructura constituye hoy un monumento que plasma la misma esencia de la sociedad venezolana. La edificación, envuelta en críticas, rompe los esquemas de quienes lo señalan. Sus vidas no son diferentes a las del resto que buscan solución al problema habitacional del país. Aunque su fórmula se haya convertido en un ícono conocido en el mundo entero, que algunos llaman hogar y otros llaman la Torre de David. En la edición de Harold Martínez, Ana Vanessa Herrero, Noticias 24.